si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Acuérdate, Señor, de tu alianza, no olvides por más tiempo la suerte de tus pobres. Levántate, Señor, a defender tu causa, no olvides la voz de los que te buscan. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos la misa gregoriana por el descanso de Juan Daniel Sánchez Ibarra. Iniciamos en este día la misa gregoriana por el descanso de José María Díaz Ávila, Mardoqueo Díaz Ávila, José David Gómez González. Pedimos por la vida y la salud de la familia Sánchez Rodríguez. Pedimos por la salud de todos los enfermos, por la salud de Gabriela. Pedimos también por nuestra patria Venezuela. Pedimos por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía que nos siguen también a través de las redes sociales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María siempre digo, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. La gloria del Señor se manifestó en forma visible. Del libro del profeta Ezequiel. El día 5 del mes 4, era el año 5 de la deportación del rey Joaquín. Me fue dirigida la palabra del Señor a mí, Ezequiel, sacerdote, hijo de Buzí, en el país de los caldeos, a orillas del río Quebar, y fui arrebatado en éxtasis. Vi venir del norte un viento huracanado, una gran nube rodeado de resplandores y relámpagos, y en su centro algo parecido al brillo de un ámbar.
En medio aparecían cuatro seres vivientes que tenían forma humana. Oí el ruido de sus alas cuando se movían. Era como el estruendo de un río caudaloso, como el trueno del Altísimo, como la gritería de una multitud o como el estruendo de un ejército en batalla. Cuando se detenían, plegaban sus alas. Encima de la plataforma había una especie de zafiro en forma de trono, y de esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre. Vi luego una luz como brillo de ámbar, como un fuego que envolvía al hombre, desde la cintura para arriba, desde la cintura para abajo. Vi también algo como fuego que difundía su resplandor, parecido al del arco iris que se ve en la nube cuando llueve. Tal era la apariencia visible de la gloria del Señor. Cuando yo la vi, caí rostro en tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo. Que alaben al Señor todos sus ángeles celestiales ejércitos. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. El nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es excelso. Su gloria sobrepasa cielo y tierra y ha hecho fuerte a su pueblo. El cielo y la tierra están llenos de su gloria. Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con él. El cielo y la tierra están llenos de su gloria. Enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos con la palabra de Dios. El libro del profeta Ezequiel nos manifiesta a nosotros que Dios está en todas partes. Dios está en todas partes, pero no significa que entonces yo no voy a visitar la casa de Dios. Algunos tienen la idea de que si Dios está en todas partes, no necesito ir especialmente a la casa de Dios. Y hay que tener cuidado porque entonces caemos en un panteísmo. Creemos que todas las cosas es Dios. Caemos como los protestantes, que me puedo confesar con una mano y voy a ser absuelto de mis pecados. Dios se manifiesta en todas las cosas, sí, pero Él tiene un lugar especial donde Él permanece. Y es el templo, es en su casa. No es que encerremos a Dios, no lo encerramos, sino que tiene que haber un lugar donde Él habite y nosotros podamos encontrarlo. Es la diferencia. No es que queremos encerrar a Dios en un lugar, sino es donde saber buscar a quién, al Señor, porque Él habita en su templo. ¿Es necesario venir a la casa de Dios? Sí. Porque incluso en el Antiguo Testamento nosotros leemos en el libro de los profetas que Dios manda a reunir a la asamblea desde el más anciano hasta el más joven en su casa. Y esa casa es el templo donde nosotros podemos encontrarnos con quién, con Dios. Por eso al principio Dios manda a hacer una tienda de campaña donde se iba a encontrar con quién, con Moisés. Allí, aquí en esta tienda de campaña, donde usted me va a encontrar después de haber estado allá en el monte Sinaí, pues el Señor va a habitar en una tienda de campaña y luego con los siglos va a habitar en un templo, en el templo de Jerusalén. Y hasta el día de hoy, que Jesús habita en los sagrarios, porque Él hace una promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él hace esa promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Dónde conseguimos nosotros a Jesús? En el sagrado, en la hostia consagrada. Ahí está el Señor para nosotros, para escucharnos y en algunas ocasiones para Él dar la respuesta a nuestras necesidades. ¿Usted quiere encontrarse con Jesús? Vaya al sagrado. Aunque algunos dicen, Padre, pero la palabra de Dios dice que si yo quiero orar, voy a mi cuarto y me encierro y hago la oración que quiera. Sí, pero no por eso significa de que tengo que dejar de venir ¿a dónde? A la casa, a la casa de Dios. No es lo mismo que usted llame a su mamá por teléfono que ahí a ver la persona, ¿verdad? No es lo mismo. De igual manera, no es lo mismo que usted rece en su cuarto. No estoy diciendo que está mal, sino que no es lo mismo que usted todo el tiempo lo haga allá y deje de venir ¿a dónde? Al templo. ¿Por qué en el templo? Primero porque sí, al igual que en nuestra casa, Dios nos va a escuchar. Pero aquí hay una posibilidad mejor, que yo lo voy a recibir en la Eucaristía. Mientras que allá en mi casa solamente le voy a hablar, pero no lo voy a recibir en la Eucaristía. Esa es la diferencia de mi hogar y de la casa de Dios, o del hogar de Dios. Que aquí nos hacemos los dos uno, oramos con el Señor, estamos con Él, escuchamos su palabra, Él nos escucha a nosotros y a través de la Eucaristía y la comunión nos hacemos uno. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo permanezco. Eso es lo que se da aquí en la casa de Dios, que no se da en nuestras casas. Aquí nos acercamos y nos unimos al Señor. Por eso Ezequiel nos muestra a nosotros, Dios se manifiesta de una forma visible en todas las cosas. Aquí Ezequiel nos habla a nosotros de una visión, pero ya nosotros no necesitamos, digamos de esta manera,
de esa visión, porque ya nosotros podemos ver a Jesús de una manera visible en la Eucaristía. Lo que el Señor va a dejar, que es su cuerpo y es su sangre. Mi pan es verdadera comida y el vino es verdadera bebida. Comemos y bebemos el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces, allí nosotros vemos ya visiblemente a Jesucristo, digámoslo de esta manera, con los ojos de la fe, creyendo siempre que está el Señor. Por eso San Pablo va a decir, mire, hay algunos que comulgan al Señor, reciben la Eucaristía de manera inadecuada. ¿Qué significa de manera inadecuada? Algunos dicen, no, porque cuando nosotros pecamos no podemos recibir al Señor. Imagínese usted, nadie podría recibir a quién, al Señor. Limitamos la comunión a ciertas personas. Si usted vive en adulterio, usted no puede comulgar. Si usted vive en esto, usted no puede comulgar. Si usted vive en aquello, no puede comulgar. ¿Y dónde están los que dicen malas palabras? ¿Dónde están los que dicen malos, los que tienen malos pensamientos? ¿Dónde están los que tienen deseos impuros? Eso no lo puede ver nadie. Pero aún así, con deseos impuros, pasan a recibir ¿qué? Entonces le invitamos a un grupo de personas que, como es visible su pecado, le decimos, usted no puede recibir el cuerpo de Cristo. San Pablo nos dice, no, usted no puede recibir el cuerpo de Cristo cuando usted no cree en él. Como el que está recibiendo, dicen los chinos por ahí, lo de una galleta. Usted no puede recibir el cuerpo de Cristo sin saber que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Si usted está creyendo que es algo común y corriente, usted no puede, es la única manera en que usted no pueda recibir ¿a quién? A Jesucristo. Tampoco es para crearle una conciencia a la que decir, no, el Padre dijo que yo puedo recibir la comunión como sea, no. Yo debo limpiar mi alma a través de la confesión, recibir la confesión, purificarme de mis pecados y recibir la comunión. Todo el que se confiesa tiene derecho ¿a qué? A recibir la Santa Eucaristía. Y San Pablo nos va a aclarar esto, sino va a decir, porque algunos están recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo de manera inadecuada, pensando que no es al Señor al que está recibiendo, sino para llenarse ¿qué? La barriga. Hoy no comí, voy a pasar a recibir la Eucaristía. No, no es una comida para llenar el estómago, es una comida para alimentar el alma. Es la diferencia, porque cuando lo hago pensando en el estómago, no estoy creyendo que es el cuerpo y que es la sangre de quién, de Jesucristo. Por eso nosotros entonces debemos ver esa manifestación de Dios, el Padre, que se da a través de la creación, que lo hemos dicho muchas veces. Vemos la manifestación de Dios, en este caso del Padre, a través de toda la creación. Cómo Dios se hace visible a través de la creación, cuando nacen los niños, cuando nacen los animales, cuando crece la hierba, cuando llueve, cuando sale el sol, es una manifestación de que Dios sigue haciendo su obra creadora. Y de modo visible en Jesucristo cuando estamos recibiendo la Eucaristía y cuando estamos recibiendo cualquier sacramento. Ahí vemos la forma visible de Jesucristo que se realiza en cada uno de nosotros. Cuando recibimos el bautismo, la comunión, que lo recibimos en cada Eucaristía, el perdón de los pecados, que lo hacemos en cada confesión, la confirmación, la unción de los enfermos, el matrimonio y el orden sacerdotal. Ahí vemos la manifestación visible ¿de quién? De Jesucristo. Y la del Espíritu Santo, cuando se da el perdón de los pecados y se da la Eucaristía, porque es el Espíritu quien perdona nuestros pecados y es el Espíritu el que puede hacer que ese pan se convierta en carne y ese vino se convierta en sangre. Ahí vemos nosotros la manifestación visible del Señor, de cada uno de las tres personas de la Santísima Trinidad. Y algunos se han hecho milagros en alguna parte de Cristo, del mundo,
para mostrar que Cristo verdaderamente está en cada sacramento. Por eso Ezequiel nos muestra a nosotros esta visión de que el Señor se hace presente en medio de nosotros. Solamente que yo tengo que reconocerlo, tengo que mirarlo, porque si yo me quedo solamente con la razón, no veo nada de manifestación de Dios. Pero a través de la fe, yo puedo ver las manifestaciones que Dios hace. Y va a decir el profeta Ezequiel, cuando yo la vi, caí rostro en tierra. Eso significa que nosotros debemos amar a Dios sobre todas, debemos respetarle a Él. Él se da a nosotros, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener las maravillas que el Señor nos quiere regalar a través de la vida eterna. Amén. Amén. Presentamos el pan y el vino. Oh,
de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual había sido entregado a su pasión voluntariamente aceptada a tu Padre. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, que lo creo en ti, aunque la trabajé sano, Señor, tiene la justicia de Dios. Del mismo modo, acabó la cena con el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración de mí. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sálvanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos has servido y servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y por el Papa Francisco, por nuestro obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, invítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo lo que toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios se siente derramado en nuestro corazón y con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz en el mundo. Que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Como Hijo de Dios, nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, nos bendiga. Pero una palabra tuya va a estar.
Una sola cosa es necesaria, y ella escogió la mejor parte que nadie le quita de abrimos. Renovado Señor, con este manantial de salvación te pedimos suplicantes que por la intercesión de Santa Juana Francisca de Chantal, uniéndonos cada día más a Cristo, merezcamos tener parte en el reino de su gloria. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, familias, y les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve, ya eres de gracia. Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la alegría y excelencia de nuestra fuerza podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Feliz día para todos y que Dios los bendiga. Amén.